Muy buenas noches. Esta composición se llama Tierra Santa. Se la dedicamos con mucho cariño a este grupo denominado Perú Católico, con las voces espectaculares de mis hermanas Sandoval. Dice así. Ochocientos años de la custodia de Tierra Santa por la orden de los frailes menores. San Francisco hablaba de sumergirse en la misión sin riñas, sin disputas, sin guerras. Año 1219, San Francisco se reúne con el sultán Malik al-Kamil y consiguió el permiso para que hermanos y peregrinos cristianos visitaran Tierra Santa, Jerusalén, hoy Israel. Si alguna vez te olvido, Jerusalén, que me falle la diestra, que se me pegue la lengua al paladar, si no te recuerdo, si no te pongo como cima de mi alegría, Jerusalén es la tierra prometida del Señor. Tierra santa, bendecida por Dios. Es la tierra de Abraham, el fundador del pueblo de los creyentes, de los antiguos profetas del rey David, Moisés el elegido, el secreto de la Tierra Santa son los santos lugares donde estuvo amada Sion, ciudad de las colinas, capital del reino de Dios. Jerusalén, refugio espiritual de la comunidad cristiana, tierra de plan de la salvación. Llénanos de fe, báñanos con las aguas del Jordán. 800 años de la custodia de Tierra Santa. 800 años de la custodia de Tierra Santa. Por los 800 años.
es la tierra de Abraham, el fundador del pueblo de los creyentes, de los antiguos profetas, del rey David, de Moisés el elegido, el secreto de la tierra santa son los santos lugares donde estuvo Jesús de Nazaret y Jerusalén. Bienvenido, tierra santa, amada y bendecida, a la tierra prometida. Ciudad de David, mi amada Sion, ciudad de las colinas, capital del reino de Dios. Jerusalén, refugio espiritual de la comunidad cristiana, tierra de paz, de la salvación. Llénanos tu amor, llénanos de fe, báñanos con las aguas del Jordán. 800 años de la custodia de Tierra Santa, 800 años de la custodia de Tierra Santa. Muchas gracias.